como siempre es un placer enorme acompañarles desde este el foro principal de Televicentro para las noticias. Miele querida, buenos días. Espero buenos que hayas descansado, ¿ah? Sí, buenos días, Robert, amigos televidentes, qué gusto estar con ustedes en esta mañana aquí en la capital, iniciando con toda la información en TVC a primera hora. Y hay mucho para contarles, espero que hayan descansado también, estén predispuestos a tener un día realmente bendecido, con mucha fe y mucha esperanza, que es lo que único no nos pueden negar. Exactamente, eso. Solamente así vamos a poder salir también adelante, sacar todo nuestro país adelante. Sí, claro, y los diferentes retos personales que tiene cada uno de nosotros. En pantalla, la temperatura a esta hora en el Distrito Metropolitano de Quito, 8 grados centígrados, nubladito, la sensación es de 8, el día también será frío como esta semana. Hay un frente frío, así que no hay mucha expectativa, 14 grados centígrados, será la mañana en Quito, tarde también fría, 14 grados y nublado, probabilidades de que llueva un poco más en la tarde, en la noche 9 grados, y la madrugada llegaremos a 8 grados centígrados. Así está la previsión del tiempo en la ciudad de Quito. Muy bien, entonces ya sabes, está haciendo fríecito en la mañana, salir bien abrigadito con una buena chompa, una buena bufandita, y así evitamos también las gripes estacionales. Sí, hay la que famosa, salir muy, muy, muy preparados. Ahí, así estamos. Exactamente. Bueno, vamos a empezar con la información y les contamos que el chofer de un bus falleció después de que el pesado automotor chocara contra una vivienda en San Juan de Cumbayá. Afortunadamente, en la casa nadie resultó herido. Segundo día de la semana y la tragedia despertaba. Fue la madrugada de este martes cuando un bus de transporte escolar se impactó contra una vivienda en San Juan de Cumbayá. El impacto fue tan fuerte que el vehículo siniestrado quedó sin parabrisas y con la parte frontal totalmente destruida. Debido al fuerte choque, el conductor del bus falleció en medio de los fierros retorcidos. Bueno, ya se encontraba sin signos vitales, tenía laceraciones, desmembraciones de sus partes. Procedimos a entregarlo a medicina legal. El impacto fue tal que parte de la vivienda quedó destrozada, ventanas, puertas y paredes. Al momento no son claras las causas del hecho, pero se investigan. Fue el exceso de velocidad. El personal del CIAS en las investigaciones en el parte lo pondrá. Pero accidentes en esta zona no son nuevos, dicen los vecinos. Ya digo, no hace mucho tiempo también en la parte de arriba un bus de servicio escolar también se estrelló contra, gracias a Dios en esta vez fue contra un árbol de eucalipto. Así mismo también un auto también se dio contra la casa. Y ahora con el bus. Dicen entonces que la vía es conflictiva y por ello piden la intervención de las autoridades. O sea, rompe velocidad. Eso sería lo principal. Finalmente, el pesado vehículo siniestrado fue retirado y llevado a los patios de retención. Informó Marilyn Jaramillo. En Guayaquil, cámaras de seguridad captaron el robo de una batería de un auto. Los moradores de esa zona de la ciudad de Guayaquil piden mayor resguardo policial. Veamos. Y aparece en escena este hombre que sigilosamente busca la manera de abrir el capó de un vehículo para llevarse la batería del mismo. Es un caso más al nutrido registro de robo de accesorios en las calles Gómez Rendón y 6 de marzo, según denuncian los moradores de este punto de la urbe porteña. Se saben llevar los retrovisores, se llevan también, se meten, abren las puertas de los carros, se llevan las radios. Que desconocen la procedencia de los pillos, tan solo piden que se garantice la seguridad de la ciudadanía. Algunos expresaron su temor por estacionar su carro en esta zona. Sí, a uno le toca dejarlo por necesidad porque a veces uno no tiene dónde guardarlo. Aunque admiten que aprendieron a cuidarse solos, dicen que una ayuda no les vendría mal. Hubiera más resguardo policial de parte de los señores de los UPC para que no hubieran inconvenientes con nuestros vehículos. Pero igual hay que tomar las debidas precauciones porque en cualquier sector de la ciudad hay inseguridad. Informó Adriana Peralta. Y la Policía Nacional, a través de la Unidad de Investigación de Puertos y Aeropuertos, incautó más de media tonelada de droga durante un operativo ejecutado en la provincia del Guayas. Una persona fue detenida. Se creían lo suficientemente astutos como para exportar media tonelada de cocaína utilizando como punto de partida el puerto marítimo de Guayaquil, a través de la contaminación manual de contenedores y buques. Sin embargo, esta estructura narcodelictiva dejó rastros de su modus operandi, que llevó a la Policía Nacional a descubrir cuándo y cómo intentarían sacar la merca.
Es así que los agentes de la UNIPA interceptaron un camión que se encontraba en una vía de tercer orden en el sector Limoncito, vía La Costa, en la provincia del Guayas. El conductor, al percatarse de la presencia de los gendarmes, intentó huir, realizando maniobras evasivas sin lograr su propósito. En un compartimento oculto del automotor con doble fondo fueron encontrados 30 sacos de yute que contenían 600 paquetes rectangulares con peso neto de 598,8 kilos de clorhidrato de cocaína. El chofer es de nacionalidad colombiana. Byron J. fue acusado del delito de tráfico internacional de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, mientras que se busca al resto de los integrantes de la organización narcodelictiva. Entre las evidencias se retuvo dos motocicletas en las que presuntamente se transportaban los cómplices, tres celulares y documentos personales. Sobre el caso, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, felicitó a los agentes policiales por su accionar en contra del AMPA, informó Maite Morán. Un hombre habría intentado asesinar a su expareja sentimental en el Cantón Durán, en la provincia de Guayas. Se presume que el ataque fue motivado por los famosos celos. Veamos. Dos jóvenes en motocicleta abrieron fuego indiscriminadamente contra los asistentes a una parrillada realizada en este domicilio, ubicado en la cooperativa Algarrobos, en Durán. Los proyectiles alcanzaron la vivienda contigua y un vehículo estacionado en el exterior. En una matita de sábila, incluso ahí impactó la bala. Por suerte, sus niños no estaban ahí. No, gracias a Dios no estaban mis niños aquí, porque en ese momento justo salíamos toda la familia, tengo tres niños. Indicaron de que eran dos muchachitos de una motocicleta que habían realizado estos disparos. Bueno, disparos, la gente decía que había escuchado alrededor de 10, 12 disparos. La Policía Nacional llegó hasta el sitio y conversó con una de las ocupantes del inmueble, quien señaló a su expareja sentimental como el responsable. Dijo que el ataque fue dirigido a ella y su actual novio, quien es el dueño del carro baleado. ¿A quién responsabiliza a la denunciante? Bueno, dicen que supuestamente es algo sentimental, su exnovio, otros también. Bueno, estamos investigando, tenemos como primera hipótesis eso, ¿no? A lo mejor en el transcurso de la investigación se da algunas hipótesis, pero como principal tenemos ese, el término sentimental, pasional. Sorprendentemente, la balacera no dejó personas heridas, informó Jorge Salazar. Y en el centro histórico de Quito, decenas de personas realizaron un plantón por la justicia y seguridad. En las últimas horas, en el sector se han registrado dos muertes violentas. Se convocaron frente al Palacio Municipal, son comerciantes, trabajadores de los locales ubicados en el centro histórico, así como propietarios de viviendas, quienes dicen estar cansados de tanta delincuencia. El viernes pasado, un reconocido joyero fue asesinado al interior de su local. Un disparo acabó con su vida. En este caso, se trataría de delincuencia organizada de alta peligrosidad. Consideramos de que este es un tema que se le tiene que dar la importancia y relevancia del caso. Pero también hay de los otros, esos que caminan buscando a quien echarle la mano al bolsillo, mochila o cartera, arranchadores que han hecho de dicha actividad su modus vivendi, pero que generan focos de inseguridad. Estamos ya cansados de la delincuencia, porque la delincuencia nos está ganando. Horas atrás, en las inmediaciones de las calles Benalcázar y Olmedo, una riña callejera dejó una persona muerta. Un hombre de más o menos 30 años de edad fue apuñalado. Se trataría de un lío entre sujetos que lamentablemente viven en el alcoholismo y drogadicción. Que se trataba de una persona adulta, la misma que emanaba sangre de su cuerpo. Este ciudadano había tenido una riña con otro habitante de calle. Este nuevo hecho de sangre se registró a pocas cuadras del asesinato ocurrido el pasado fin de semana. Todo esto generó que los dueños de los negocios, así como propietarios de viviendas, se unan y salgan a pedir ayuda. Dicen que con todo lo que pasa, están en terapia intensiva. Damos respuesta a todos los auxilios. A la escuálida economía, a los pocos ingresos que generan a diario, se suman los estragos de la pandemia. Muchos dijeron que están por cerrar sus negocios. El miedo por el sector es el mal vecino de todos los días. Convive con ellos.
el efecto de la pandemia realmente consideramos lo que ha traído primero es el tema de más inseguridad, el tema de más comercio informal. Un SOS desesperado, en 3 días 2 muertes violentas abrazan al centro histórico de la capital. En Quito informó Iván Casamen. Y se puede contarles que en lo que va de la pandemia, cerca de 4.000 vehículos fueron trasladados a los patios de la Agencia Metropolitana de Tránsito por incumplir la restricción de circulación y también por mal utilizar los salvoconductos. Los conductores deben cancelar el 50% de un salario básico unificado para poder retirar sus respectivos autos. Veamos. Repletos lucen los patios de retención vehicular de la capital. Más de la mitad de los autos que permanecen en el lugar son por intentar evadir la restricción de circulación vehicular, establecida como una medida para evitar la propagación del coronavirus en la ciudad, sumado a que otros fueron trasladados por mal utilizar los salvoconductos. Aproximadamente 4.000 vehículos han ingresado a los patios de retención. Al momento tenemos ya con todos los ingresos, con COIP también, 7.054 vehículos existen en los patios de retención vehicular. Durante la pandemia, cerca de 12.000 operativos para controlar la circulación vehicular se han realizado en Quito. Según las autoridades, en los últimos meses el número de infractores incrementó. Sí, hemos tenido un mayor pico. La restricción era más fuerte. Para liberar los autos, se debe cancelar una multa equivalente al 50% de un salario básico unificado y pagar los gastos de la plataforma de arrastre. Permanecer 5 días retenido en un patio de retención. A partir del 6º día puede retirar el propietario del vehículo y tomando en cuenta el día de circulación del dígito. Los representantes de la AMT recordaron que solo el propietario del auto podrá retirarlo. El propietario del vehículo se acerca con licencia, matrícula, cédula de identidad e inmediatamente puede retirar el vehículo. Es importante enfatizar que únicamente aquellos vehículos que ingresan a los patios por infringir la restricción de circulación no pagan el valor del estacionamiento, mientras los infractores por leyes de tránsito, como siniestros viales, deberán contemplar este rubro, informó Sofía Vintimilla. Y un incendio consumió 4 viviendas en el sector del Monte Sinaí, el noroeste de Guayaquil. Varias familias resultaron damnificadas. Las llamas sorprendieron a los habitantes de estas viviendas en Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. Aún se está investigando cómo inició el fuego. Sin embargo, la pena y la angustia se conjugaban entre los integrantes de las familias, que aseguraban haberlo perdido todo. No lo sabemos, amigos. Solamente las llamas arroparon las viviendas y nada más. Es lo único que sé. ¿Usted se encontraba? No, yo me encontraba aquí afuera comprando unas cosas para venir a preparar el almuerzo. Cuando ya vine y mis hijos estaban en las casas. ¿Se salvaron de milagro? Se salvaron de milagro. Como a la 1 de la tarde. ¿1 de la tarde? ¿Aló? Sí. No estaba cocinando. ¿Aló? Y cuando vi que se encendió la llama, porque la casa de al lado de mi vecina se estaba quemando. Trataban de rescatar lo poco que pudieron recuperar del fuego. Piden a las autoridades y a los vecinos de buen corazón los ayuden. Así es por la vida, ¿no? Uno lo que hace con mucho esfuerzo, en un momento, en un segundo, se le va. Hay mucha pena por mi cuñado, porque se ha esforzado por tener esta casita ahí. Lamentablemente se le quemó todo. En total, 4 casas quedaron reducidas a escombros. La tristeza de no saber qué hacer. La incertidumbre envolvía a las familias. Sí, andábamos los dos en el hospital. Recién nos enteramos en alto porque los familiares nosotros nos llamaron, nos comunicaron esto. Por favor, señora alcaldesa, ayúdenos. Nos quedamos en nada. Gracias. Informó Julio César Saura. Está oscura la ciudad de Quito, son las 5:59 en la mañana. Aún no sale ni un rayito de luz todavía no amanece. Está haciendo frío también en la ciudad, así que hay que tomar todas las precauciones. Bienvenidos, amigos televidentes, a estar con nosotros aquí en TVC a primera hora. ¿Preparando un desayuno? Rico. Póngale un cafecito bueno. Ecuador tiene unos cafés. Yo diría que Ecuador debe tener el mejor café del mundo. Sí, y recientemente salió un, bueno, ya ahí estaba en el mercado, pero dada la crisis y la pandemia, sabemos que en las Islas Galápagos ellos vivían del turismo, claro. Ahora todos los justamente los empresarios y también los artesanos comunitarios
están lanzando un café muy, muy Es muy bueno el café Galápagos. Es riquísimo, es delicioso. Entonces ahora le están dando el impulso justamente los artesanos, porque ellos, recordemos, vivían del turismo. Entonces ahora le están dando fuerza más al café, porque este café lo consumían mucho en el extranjero, pero también aquí a nivel nacional, aquí justamente. Vea, tierra bendecida. Ahí. Exacto, y debemos apoyar a nuestros emprendedores, debemos a estos negocios pequeños también que se han formado para reactivar nuestra economía. Sí, claro, aquí en tierra bendecida, así que un buen cafecito, la fruta, ni hablar, la variedad de fruta que hay aquí también. Y lo bueno es que nosotros tenemos todo el año cualquier cantidad de frutas. Por eso, frutas, cereales, café, no hay motivo para no tener un buen desayuno. Y ese desayuno nos pone con buena energía. Dicen los expertos que es el primer alimento del día que tiene que ser como reyes. Exacto, de ahí viene el almuerzo como príncipe. Como príncipe. Y la cena mendigo. Como mendigo. Pero bueno, lo importante es que sí, es verdad, tenga una alimentación sana. Es que si uno come mucho en la noche, pesadillas. Claro. Vaya uno a soñar con que no debe, Dios mío. Oye, al menos ahora que estamos en clima electoral. No, sí, no, Dios mío. No mal agüero. Póngale, por favor, en pantalla. ¿Cómo amanece en distintas ciudades del país? 19 grados centígrados, Santo Domingo de los Sáchilas. No habrá precipitaciones allá en Santo Domingo, eso sí es extraño, ¿eh? Por fin dos días secos. En Puerto Viejo, 19 grados, tampoco va a llover, el cielo está cubierto a esta hora. En Azogues, 9 grados centígrados, allá sí va a llover, 60% de posibilidades. De hecho, hay chubascos en el área. En Ibarra, 13 grados centígrados. Hay neblina, no va a llover en Ibarra. En Salinas, en la península, 19 grados, tampoco va a llover, pero va a estar nubladito. En Esmeraldas, 25 grados centígrados, posibilidades de que llueva, no hay. Parcialmente nublado, o sea, va a asomar el sol y se va a ir, o sea, viene y va. En Riobamba, 7 grados centígrados, va a llover, 56% de posibilidades, de hecho está nublado esta hora. En Tulcán, 11 grados centígrados, posibilidades de que llueva en el 92%, de hecho está lloviendo en algunas partes de Tulcán. En Loja, 16 grados, no va a llover, el cielo está cubierto. En Machala, 19 grados centígrados, posibilidades de que llueva ninguna, parcialmente nublado esta hora. En Ambato, 11 grados centígrados, la posibilidad de que llueva el 73%, y es por ello que tenemos este frente frío que viene desde el centro del país. Hay chubascos en el área. En Manta, 19 grados centígrados, la mínima será 15, y la posibilidad de que llueva ninguna, el cielo está cubierto. En Cuenca, 9 grados centígrados, posibilidades de que llueva el 60%, está parcialmente nublado esta hora. Y finalmente en Guayaquil, 19 grados centígrados, no va a llover, va a estar parcialmente nublado, de hecho el sol aparecerá ya a las 10 de la mañana fuertemente allá en la ciudad de Guayaquil. Así están diferentes ciudades de nuestro país, amaneciendo hoy que estamos, ¿qué día? ¿19 de agosto? 19. Ya se nos acaba el mes. Miércoles. Ya. Yo ayer dije que era miércoles. Pero ya era martes. Un día. Pero bueno, hoy, ahora sí estamos. Hoy sí me igualé. Hoy sí estamos miércoles 19 de agosto, mitad de semana. Ponerle toda la buena energía. Sí, claro, tenemos toda la buena. Si usted hace teletrabajo, organice su tiempo. Los chicos que están de vacaciones, bueno, disfruten, hagan diferentes actividades. Y los que pueden salir a vacacionar en la sierra, muy cerquita, hay mucha actividad también. Eso sí, con toda la seguridad necesaria en este tipo de pandemia. Muy importante esa recomendación, a estar bien seguros, a mantener todas estas medidas importantísimas que nos han hecho las autoridades. Oye, y si se va a la playita, aproveche la playita. Eso sí. Aproveche la playita, todas las bondades de nuestras playas. Claro, sí, además ese clima caluroso también se necesita. Sí, serranos, necesitamos ese clima. Eso, nosotros como nos dicen serrano, eso mismo, con un poquito de sol, que el calorcito y la humedad nos hace bien también. También necesita el cuerpo. Bueno, vamos a empezar con la información. Le contamos que en el cantón fronterizo de San Lorenzo habría sido secuestrada la hermana del futbolista ecuatoriano Ener Valencia. Aparentemente, varios sujetos armados irrumpieron de forma violenta en la vivienda para llevarse a la fuerza a la mujer. En horas de la noche habrían llegado hasta la quinta ubicada al filo de la carretera Ibarra San Lorenzo, a la altura de la parroquia Calderón, cerca de 8 sujetos armados y encapuchados. Los desconocidos serían los responsables de un eventual secuestro, es decir, se llevaron a la fuerza a la hermana del goleador de la selección ecuatoriana, Ener Valencia. El esposo de la secuestrada relató a la policía que él logró escapar lanzándose al río. De la novedad, en primera instancia conoció la policía preventiva, quienes ante la gravedad de la situación notificaron inmediatamente lo sucedido y se activaron los protocolos correspondientes para cerrar el paso a los presuntos plagiadores. La no presencia de mi general director obedece a este tema en vista de que él, juntamente con el jefe de la UNACE, están abocando conocimiento de este caso.
La noche y madrugada, diferentes unidades de la policía, así como grupos de élite, realizaron un control minucioso en la carretera Esmeralda-San Lorenzo, San Lorenzo y Barra, así como en trochas y guardarrayas. Incluso se activaron personal de infantería de la Marina para realizar intervenciones fluviales en las rutas de escape. Hasta el momento los barridos han sido inútiles. Aún es incierto el paradero de la plagiada. Los detalles no les puedo dar por el tema de la reserva de la información. Agentes de la UNACE, unidad de élite de la policía, trabajan en territorio. Por el sector nadie quiere decir nada. Se guarda un silencio sepulcral, aunque es un secreto a voces que todos comentan y saben que la hermana del futbolista y coterráneo Ener Valencia habría sido secuestrada. La policía está trabajando en el tema. Siendo una muchacha de aquí del pueblo, ¿no? Tranquila, no tiene problema con nadie. De los autores o responsables de lo que se dibuja como un aparente plagio, no se sabe nada. Extraoficialmente se conoció que los secuestradores aún no se han comunicado con la familia pidiendo dinero para su liberación. Por favor, que lo devuelvan, que estamos muy dolidos y esperemos que ella llegue con vida, que lo más primordial que queremos, ¿no? Por la cercanía con la frontera con Colombia hay preocupación entre los allegados. Al otro lado operan grupos armados irregulares que viven del narcotráfico, contrabando y secuestro, informó Iván Casamen. Gracias por amanecer con nosotros. Aproveche usted desayunando. Sofía Intimilla está en el peaje de Guayasamín. Hay que recordar que desde el pasado domingo el cobro en este sector, el peaje es automático y se han presentado algunos inconvenientes en este sistema. La autoridad va a responder algunas inquietudes de los ciudadanos. Sofía, buenos días. Adelante. Roberto, amigos, qué gusto saludarles. Muy buenos días. Una mañana muy fría en la capital, así que por favor abríguense, y más aquí en el sector del peaje Guayasamín. Ustedes ven en imágenes como ya está el pórtico automático y faltan algunos trabajos. Sin embargo, la empresa metropolitana de obras públicas continúa en el sitio realizando este tipo de obras en beneficio de la comunidad. Es destacable, por supuesto, que existen ya 4 carriles y no solo 2, lo cual facilitará también la entrada y salida de vehículos por este sector y no habrán tantos trancones como antes se presentaban. Pero estamos con el gerente de la empresa, puesto que a través de nuestras cuentas en redes sociales insistentemente la comunidad nos pregunta varias cosas acerca del tema del peaje. La primera y más importante, señor gerente, buenos días, es cuándo van a entregar los tags a quienes ya a través de la aplicación para teléfonos inteligentes solicitaron y ya cancelaron el valor. Buenos días, Sofi, buenos días, televidentes, muchas gracias por estar aquí presentes. Sí, como bien dice, nosotros estaremos entregando los tags el mes de septiembre, desde la segunda semana aproximadamente. Estos tags llegarán a la dirección de domicilio, oficina, que ellos hayan registrado en la aplicación. ¿Y quienes no registraron y solicitaron ir a retirar en sus oficinas? Esa opción no estaba prevista. La idea es entregarlo directamente en las oficinas o direcciones que ellos hayan colocado en la aplicación. ¿Hay algún costo adicional por la entrega a domicilio? No existe ningún costo adicional por la entrega a domicilio. Es un servicio que nosotros estamos entregando a los ciudadanos. De todas formas, si es que no se hayan registrado en la aplicación y ellos no hayan pasado, pueden acercarse a los servicios de atención que están en distintos puntos de la ciudad y podemos ayudarles a que se registren en la aplicación y puedan adquirir su tag. ¿Los puntos de atención ya están aperturados para el público? Sí, tenemos un punto en La Carolina, tenemos otro punto en San Blas y tenemos nuestro punto también en El Escala. Si alguien tiene el tag de este, del peaje Guayasamín, ¿puede circular en nosotros de manera ya este sistema automatizado? Ese es el objetivo que queremos lograr. Estamos trabajando con el Consejo Provincial para que se puedan homologar ambos tags, sean de la autopista General Rumiñahui o de la Intervalles, con nuestro sistema, o viceversa, nuestros tags pasivos, que son los nuevos stickers que se entregarían, con el sistema de ellos en la General Rumiñahui e Intervalles. Asimismo, también estamos coordinando con Panavial y otras empresas que prestan este servicio. ¿Cuándo
pasaría esto? Esto estará pasando en el mes de septiembre, octubre, una vez que nosotros entreguemos los primeros tags de quienes se hayan ingresado a la aplicación y registrado en la aplicación. A partir de eso ya estaremos trabajando y estamos generando incluso ya convenios con retailers. La idea es que tú de aquí en adelante también puedas comprar tu tag en supermercados, farmacias y lo puedas homologar en los distintos peajes de la ciudad y del país, ¿no? Pero actualmente, para enfatizarle a la comunidad, no se puede con este peaje, con este tag del peaje Guayasamín, circular en nosotros. Este momento no es posible. Nos estaremos anunciando en las siguientes semanas, cuando ya hayamos firmado los convenios con el Consejo Provincial y con Panavial hasta el momento. Pero los, por ejemplo, alguien que tenga un tag de Los Chillos, ¿ellos sí pueden circular por aquí? Este momento no es posible tampoco, como te digo, estamos justamente generando estos convenios. Perfecto. Aquellos que están circulando por este sector pero no cuentan con el tag, ¿cuánto tiempo tienen para pagar la multa o tienen una multa o tienen que pagar únicamente el precio del pasaje, del peaje? Bueno, el tag activo, el tag que siempre se utilizó, está vigente, se lo van a poder seguir utilizando. Quienes se hayan registrado en la aplicación y les hayan recibido el mail, tampoco, o sea, podrán seguir pasando, tampoco se les cobrará una multa porque es un tag virtual. Y quienes no hayan hecho ese registro tendrán 15 días para solucionar su tema. Si es que se han pasado, no se les multará durante estos 15 días hasta que solucionen. Si no se registraron esos 15 días, pues ya esas pasadas que hayan hecho esos días se les multará. ¿Habrá alguien que venga de otra ciudad y sea muy esporádico y no necesite o no vea la necesidad de comprar este tag porque sus visitas son muy esporádicas o no cuentan con un teléfono inteligente, que pasa mucho en provincia? ¿Aquí hay un peaje manual para esos casos o cómo van a hacer ese mecanismo? Aquí no existe un pago manual, esto es un nuevo sistema de flujo libre que se llama. A las personas que no hayan adquirido la aplicación o que no hayan adquirido el tag, lo que les invitamos es que usen los otros accesos de la ciudad. Este no es el único acceso. Pueden acceder por la Simón Bolívar, por el redondel del ciclista. También pueden acceder por la avenida Conquistadores, subiendo hacia Guápulo. O pueden acceder por la autopista General Rumiñahui, por el lado del Trébol. Entonces, si es que no deseas utilizar o no quieres bajarte la aplicación y hacer unas recargas, puedes utilizar estos otros accesos de la ciudad. Nada más, muchas gracias por su tiempo. Cuéntenos, por favor, cuánto cuesta el tag y con cuántas recargas mínimas se puede utilizar esta aplicación. El tag tiene un costo de $7 y el mínimo de recargas es de 25 recargas por $15. Muchas gracias, señor gerente. Me decía que también están terminando el pórtico, obviamente automatizado, va a quedar de una manera más llamativa también, tiene las cámaras ya colocadas por ahí, hasta el momento ha funcionado bien. Antes pasaban cerca de 40.000 vehículos al día, que es lo que conforme pasen las semanas, ellos esperan que vuelva a suceder en la capital, pese a la pandemia, con esta reactivación paulatina de las actividades. Entonces esperan también que vengan muchos más vehículos a esta zona. Destacar también que no habrán más cierres ni el fin de semana ni entre semana por la construcción de este pórtico. Roberto, ustedes continúan con más. Buen día. Gracias a Sofía Vintimilla. Es que sin duda esa es la manera, ¿no? Los dos puntos críticos que tenía Quito, uno en el peaje de la autopista Rumiñahui, también está automatizado y por ende ya no hay tráfico. Pues claro, eran unas colas interminables de personas que no, por ABC razones, no tenían el pago automático, y lo mismo pasaba acá. Con esto se ayuda a que la viabilidad de la ciudad esté en buen estado. Ali. Ahora les vamos a contar que todas las camas de las unidades de cuidados intensivos e intermedios del Hospital Carlos Andrade Marín están ocupadas. Además, los ventiladores para asistir la respiración de pacientes con COVID-19 que existen están siendo utilizados. Los representantes de esta casa de salud mencionaron que aún no han bajado la demanda de atención por el virus. La mañana de este martes, una adulta mayor llegó en ambulancia al Carlos Andrade Marín por problemas respiratorios. Luego de la valoración, los médicos señalaron que la paciente requería en las próximas horas de un ventilador mecánico que le ayude a respirar. Sin embargo, la alta demanda de atención en este hospital desde inicios de la pandemia complica en varios casos la asistencia inmediata. Hoy por hoy no tengo ventiladores para casos que lleguen.
tratamos de suplir esa necesidad con algún dispositivo respiratorio para con ello tratar de ayudarle temporalmente mientras logramos obtener una cama en terapia intensiva. Todas las unidades de cuidados intensivos e intermedios en el HCAM están ocupadas. Hemos llegado a tener un máximo de 85 camas críticas, de las cuales 56 aproximadamente cuentan con un respirador mecánico. Y lastimosamente, los pronósticos de estos pacientes no son alentadores. Según datos del hospital, 292 personas han ingresado a UCI en lo que va de la pandemia. El 50% ha fallecido. 140 aproximadamente la mortalidad de los pacientes. Sin embargo, no todo está lleno. En hospitalización, el panorama es distinto. Tiene un 81% de ocupación de sus camas. En la última semana hemos notado un descenso para camas sencillas de hospitalización. Mientras en los exteriores del hospital, familiares de pacientes con coronavirus llegan para dejar útiles de aseo y saber de sus seres queridos. Ninguno de los doctores me dice cómo está, si está... ya está puesta algunas inyecciones o alguna cosa, nada. Las imágenes de varias casas de salud consternan. En el Pablo Arturo Suárez, el mayor movimiento se registra por la entrada y salida de carrozas fúnebres. Y en el IES San Francisco, grupos de personas sumidas en la tristeza rezan por la salud de sus familiares. Con cámaras de Carlos Torres, informó Sofía Vintimilla. Y los gremios de la salud piden indemnización para familiares de los médicos fallecidos durante la pandemia del COVID-19. Indicaron que la próxima semana presentarán una demanda contra el Estado. Veamos. Patricia Intriago quedó viuda el pasado 31 de marzo. Su esposo, Jorge Chica, de 67 años de edad, era médico neurocirujano y se contagió de COVID-19 mientras ejercía su profesión. Justicia. Porque él trabajó hasta el último momento. Iba, pero no le, el talento humano que no le daba permiso, le pedía 15 días de vacaciones para quedarse en casa. Y ahí estaba, ahí estaba. ¿En dónde trabajó él? Hospital del Niño, Francisco de Casas. Se hizo los exámenes, hasta el día de hoy le entregan los resultados. Le hicieron otro en la clínica y le salió el COVID. Él es uno de los 119 galenos que, según cifras del Colegio de Médicos del Guayas, murieron en la batalla contra el coronavirus. Mi esposo falleció el 16 de abril. Él trabajaba como médico privado, trabajaba en distintas clínicas. Al inicio de la pandemia sale contagiado. Gremios de la salud piden indemnización al Estado ecuatoriano para los familiares de los galenos fallecidos durante la pandemia. Queremos plantear de manera categórica y firme una posición de mediación, una postura que indemnice a las viudas y a los huérfanos. El asesor legal del Colegio de Médicos del Guayas indicó que la próxima semana presentarán una demanda contra el Estado. Vamos a demandar al Estado ecuatoriano, en la persona de su Procurador General del Estado, una justa indemnización que reconozca los daños materiales e inmateriales porque el jefe de familia falleció contaminado por el COVID-19 en su lucha dentro del ejercicio noble de su profesión. Los que han sido médicos, funcionarios públicos, responde el Estado ecuatoriano. Los que trabajaron para clínicas particulares o centro hospitalario con finalidad social, tendrán que responder ellos por sus médicos fallecidos. Informó Roselena Vascones. Conozca cuáles son los métodos que se utilizan para identificar los cadáveres. Un equipo estuvo en el Laboratorio de Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y nos cuenta que de los 216 cuerpos que llegaron en el tiempo más crítico de la pandemia, 137 ya han sido reconocidos y 79 aún faltan por identificar. Para identificar los cadáveres hay tres fases: huellas dactilares, análisis antropológico y pruebas de ADN. Cuando no pueden ser reconocidas por sus huellas, viene el proceso antropológico, es decir, la identificación por los rasgos físicos. Y esto también se puede determinar por las osamentas a través de mediciones. La evaluación va de características generales a particulares o de detalles. Si el cabello es de color negro, si es de color castaño claro, si es lacio. Y luego nos vamos a características individualizantes. Lunares, cicatrices, tatuajes, que hacen que una persona sea única. Si no viene un familiar y no declara cuáles son las características de su familiar, cómo era, fotografía, etcétera, no se puede hacer la identificación. Se cotejaría la evidencia colectada y se va a comparar con la del familiar. Si no se puede hacer el reconocimiento a través de este método, viene la siguiente fase, que es la prueba de ADN, en la que se puede trabajar con diferentes muestras. Luego de sangre, puede ser médula ósea, cabello, uñas, puede ser huesito o diente.
Generalmente las muestras son un fragmento de fémur o pueden ser médula o piezas dentales. Estas muestras son procesadas, para lo cual tienen que pasar por un corte, un pulido, hasta obtener el polvo en el caso de los huesos. Tras extraer el ADN se realiza la prueba de PCR, que es la amplificación del material genético. Luego de que las muestras pasan por 7 procesos rigurosos de análisis, finalmente se obtienen los resultados de ADN para la identificación de los cuerpos. El perfil genético de los cadáveres es comparado con el perfil genético de los familiares, para así conocer el vínculo biológico. El tiempo de análisis es de aproximadamente 40 a 60 días. Estos 3 procedimientos han sido utilizados para identificar los cadáveres de las personas fallecidas durante la pandemia en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, en trabajo conjunto con el Servicio Nacional de Medicina Legal. Y de acuerdo a los registros de los 216 cadáveres que llegaron en el tiempo más crítico del COVID-19, 137 ya han sido identificados, 11 por huellas dactilares, 95 por análisis antropológico y 31 por ADN. De esos hay 21 cadáveres que se entregarán la próxima semana y posteriormente se irán entregando mediante cronograma. Aún faltan 79 cadáveres por reconocer y una vez que estos se logre serán entregados a sus familiares de acuerdo a un cronograma establecido. Informó Roselena Vázquez. Valentina, la bebé prematura que luchó por su vida, y su padre, Alejandro Escobar, quien superó el COVID-19, llegaron al Tene, en la provincia de Napo, donde vivirán una nueva historia. Ellos fueron recibidos con una calle de honor por familiares y amigos. Veamos. Una calle de honor esperaba a Valentina y a su padre Alejandro Escobar, el cabo segundo de la Policía Nacional que superó el COVID-19. Sus familiares, amigos y vecinos, todos querían ser parte de su llegada al Tena, provincia de Napo, donde juntos escribirán una nueva historia. Agradecerles mucho por todas sus palabras, por todas sus bendiciones, que es muy fuerte para toda mi familia. El padre de la pequeña, con mucha emoción, expresó su agradecimiento a miembros de la institución y a todas las personas que estuvieron pendientes de la recuperación de Valentina, pero sobre todo por las muestras de cariño y apoyo en momentos difíciles. Sabemos que es duro afrontar este virus. Diosito les bendiga a todos y gracias. Quienes también llegaron en la caravana fueron los padrinos de Valentina, la subteniente Paola Peñafiel, madre sustituta, y el director del Hospital de la Policía de Quito, Javier Buitrón. La pequeña transformó sus vidas y cambió el ritmo de la Casa de Salud, que atiende casos COVID-19. Ella era y es el motor en el Hospital de la Policía Nacional. Mientras mucha gente sufre, mientras mucha gente llora, mientras hay desesperación, mientras hay ansiedad, Valentina estaba luchando. La pequeña guerrera nació de 30 semanas y luchó por sobrevivir. Salió del hospital este lunes y su historia nos llena de esperanza en medio de la pandemia. Su padre la bautizó con el nombre de Eli Valentina, en honor a su madre que falleció horas después de dar a luz, víctima del COVID-19. ¡Que disfruten de su familia! ¡Que cuando se van, los vamos a extrañar mucho! Informó Priscila Cadena. Vamos a un corte comercial y al retornar, 13.099.150 personas serán quienes podrán ejercer su derecho al sufragio en las próximas elecciones del 2021. Y preste atención, al menos el 80% de los asambleístas podrán optar por la reelección. Esto y más, le contamos al retornar en la primera hora, son las 6:31 de la mañana. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Les contamos que 13.099.150 personas serán quienes podrán ejercer su derecho a sufragio en las próximas elecciones. La cifra quedó clara una vez que el Consejo Nacional Electoral aprobó el cierre y la publicación del registro electoral para los comicios de 2021. Aprobado el registro electoral, el desglose total de electores quienes podrán participar en las elecciones de 2021 queda de la siguiente manera.
entre 16 a 18 años asciende a 633.044 personas. Mayores a 65 años, 1.613.132. Electores de entre 18 a 65 años suman un total de 10.852.974. Este registro electoral fue puesto en conocimiento para todas las organizaciones políticas que tuvieron el tiempo suficiente, la posibilidad de hacer observación. Esto es garantía de transparencia. Según el informe técnico del organismo electoral, 12.688.911 personas votarán en el territorio nacional y las restantes 410.239 corresponden a los ecuatorianos residentes en otros 40 países. Contar con un registro electoral actualizado y depurado es uno de los aspectos esenciales para garantizar la equidad y transparencia del proceso electoral. Según información del CNE, se conoce que para el cierre del registro se tomó en cuenta los cambios de domicilio electoral registrados desde el 6 de noviembre de 2018, que suman un total de 109.060. Por tanto, se determinó que serán 6.466.855 hombres y 6.632.295 mujeres quienes están habilitados para sufragar. Informó Javier Rosero. En medio de procesos legales en su contra y la posibilidad de detenciones hacia Río Ecuador, Rafael Correa anuncia su precandidatura a la vicepresidencia de la República, acompañado de Andrés Arauz como precandidato presidencial. Lo hacen en representación de la coalición Unión por la Esperanza, UNES. Veamos. La Revolución Ciudadana, Fuerza Compromiso Social y Centro Democrático, agrupados en Unión por la Esperanza, UNES, le apuestan al exfuncionario del correísmo Andrés Arauz para alcanzar la presidencia, acompañado del exmandatario Rafael Correa a la vicepresidencia, precandidatura presidencial que se presentó a través de medios telemáticos. Como no podía ser de otra forma, los ofrecimientos de campaña nos hicieron esperar. Tenemos esperanza, porque junto a la fraternidad latinoamericana, nuestros amigos que hoy gobiernan en Argentina, que hoy gobiernan en México, de la solidaridad de los pueblos amigos de Rusia y de Cuba, conseguiremos la vacuna para superar esta fase de la pandemia. Habrá crédito, fomento productivo, desarrollo territorial. Correa tomó la palabra para rechazar varias trabas que se le estarían poniendo para evitar su participación en la próxima contienda electoral. Absurdos reglamentos que atentan contra el derecho de participación de nuestros migrantes, las personas más vulnerables, al exigirles aceptar candidaturas en forma personal en medio de tremenda pandemia, aceptación que no existe en la ley, de hecho es contraria a la ley. Intentos de eliminación de la fuerza política más grande del país. Precandidatura que llega en medio de cuestionamientos del constitucionalista Ismael Quintana. Aclara que Correa ya tuvo dos reelecciones y la Constitución prohíbe una tercera, lo que ocurriría indirectamente de ganar como vicepresidente. Si él ya agotó sus probabilidades de reelección, entonces él está prohibido de ejercer la presidencia, ergo está también prohibido de ejercer la vicepresidencia porque son las mismas prohibiciones. Y eso tiene relación con el segundo argumento, que es que la misión fundamental de un vicepresidente finalmente es subrogar al presidente de la República. Sin olvidar que en camino está la casación en el caso Sobornos, donde Correa fue sentenciado a 8 años de cárcel y de llegar al país para aceptar la candidatura, podría ser detenido por el secuestro a Fernando Balda. Informó Héctor Romero. Y en Guayaquil, los candidatos a la Asamblea Nacional por Creo Lista 21 se presentaron en la delegación provincial del CNE para registrar sus datos. 3 de los 4 distritos en los que se eligen a 20 parlamentarios están encabezados por nuevos cuadros. Al CNE, encabezados por el presidente cantonal de Creo, exgobernador y excandidato a la alcaldía de Guayaquil, Francisco Jiménez, quien lidera la lista del Distrito 2. Que el Ecuador necesita crecimiento económico, estabilidad política, consolidación institucional y una buena cobertura en servicios públicos. Primera agrupación política que tras cumplir con las primarias presentó a sus 40 candidatos a la Asamblea Nacional, entre principales y suplentes, en los 4 distritos de Guayas. Juan Pablo Hidalgo es el presidente nacional de Jóvenes Creo, primer postulante al Distrito 1, máster en Administración de Empresas y 8 años de militancia.
dice que lo primero será solucionar algo que le quita el sueño a la mayoría de la población. Justamente es el desempleo. Nosotros vamos a trabajar por las personas que en este momento no tienen una oportunidad laboral y para las personas que tienen una estabilidad laboral, que la sigan manteniendo y mejorando. En las otras circunscripciones estarán un ex candidato a la alcaldía de San Borondón y una de las pocas asambleístas, que sí fue confirmada por Guillermo Lazo. En el distrito 3 está Guido Chiriboa, que está procediendo a su inscripción allá adentro, y en el 4 Silvia Vera, que es la actual asambleísta y que va a repetir el periodo. El periodo de las elecciones primarias concluye el domingo 23 de agosto. En las próximas horas empezarán a multiplicarse los demás, que siguen en definiciones o cuarentena electoral, informó Jorge Escobar. Y al menos el 80% de los asambleístas podría optar por la reelección en los comicios de febrero del 2021. Aquellos que se postulen con sus candidaturas deberán acceder a licencia sin sueldo por el tiempo que les dure la campaña. Le contamos. Esta semana culmina el plazo para que los partidos y movimientos políticos realicen sus procesos de democracia interna y definan a sus candidatos, entre ellos para la próxima asamblea. De los actuales 137 legisladores, 106 tienen la posibilidad de reelegirse. Esto de acuerdo a lo establecido en el artículo 114 de la Constitución, que señala que las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez consecutiva o no para el mismo cargo. En el oficialismo, de los 38 asambleístas, 28 tienen esa opción. El legislador por Esmeraldas, Lenín Plaza, es uno de ellos. Sin embargo, hasta el momento no ha tomado una decisión. Vemos muchas cosas que no están claras en el país. Vemos el ambiente político está muy confuso. El correísmo en sus filas tiene la posibilidad de que 23 asambleístas se reelijan, aunque perderán a figuras representativas como Marcela Guiñaga y Gabriela Rivadeneira, quienes junto con otros 8 legisladores de este movimiento no tendrán la opción. De los 18 integrantes de la bancada de Creo, 16 tienen la opción de disputar su curul en los comicios de 2021. Ojalá decidamos con mucha responsabilidad, dejando de un lado la politiquería. Ahorita hay que poner primero al Ecuador y a la familia. En cambio, en el Partido Social Cristiano son 13 de los 17 integrantes los que pueden ir a la reelección. Aquí también se limita la participación de figuras como Cristina Reyes y Henry Cucalón, que no podrían reelegirse por haber ya estado 2 periodos como asambleístas. Los nuevos legisladores tienen que tener una carta de presentación limpia. El relativamente nuevo Movimiento Suma tiene la opción de que sus 3 integrantes se reelijan, aunque se adelantó que ninguno lo hará, al menos no para la asamblea, pues Guillermo Celi se perfila como candidato presidencial. Los legisladores que vayan por esta opción deberán solicitar la licencia sin sueldo desde que inicie la campaña, momento en el cual deberán principalizar a sus alternos. Esperamos que esto no afecte al buen desenvolvimiento de la asamblea, que los alternos estén a la altura de cada asambleísta principal. Informó Carolina Basante. Vamos a una pausa al retornar. Las investigaciones del asesinato colectivo de 8 jóvenes en el municipio de Samaniego, al sur de Colombia, sumaron 4 testigos sobrevivientes de este hecho. Y en México, corrupción en aprobación de leyes implicarían a la brasilera Odebrecht. Esto y más al retornar. Son las 6:45 en la mañana. Y tras varias semanas de monitoreo en la zona de exclusión económica de las Islas Galápagos, el ministro de Defensa Oswaldo Jarrín informó que ninguna embarcación de la flota china ha violado la soberanía marítima. Sin embargo, advirtió que 149 embarcaciones han apagado sus dispositivos satelitales. La última alerta se encendió hace un mes y tras la movilización de corbetas, guardacostas y aviones con el sistema ICE, el ministro de Defensa afirma, pese a las limitaciones, ninguno de los 325 buques de la flota china ha tocado media milla de la zona de exclusión económica en Galápagos. No solamente del desplazamiento, sino del tipo de pesca que están realizando. Y puede ser con una sola nave. Y toda la flota del Ecuador está en condiciones de cumplir con la tercera fase. La reacción será con toda la fuerza naval. En 2017, una embarcación china logró el cometido, pero su interdicción y la captura de la tripulación no tardaron. Hace poco, la moratoria de actividades entre septiembre y noviembre. Además, frente a algún indicio de pesca ilegal,
se informe al gobierno chino. Según la misma información que ha trascendido, en ese periodo es que precisamente ya no hay actividad. Son acercamientos, diálogos que se están teniendo con China. Pero eso no quiere decir que ya está solucionado el problema. Sin embargo, no todo estaría bajo control en aguas internacionales, pues según el Ministerio de Defensa, 149 embarcaciones apagaron sus dispositivos de localización satelital. Son contravenciones que se cumplen en el ámbito del mar internacional, que no es jurisdicción del Ecuador. Comandante, ¿todos han sido chinos o también otras banderas? No, hay buques de bandera china, bandera panameña, bandera liberiana. De ahí que al margen de mantener intangibles los mares insulares, la Armada seguirá notificando a Cancillería por cada contravención de buques extranjeros, informó Jorge Escobar.